Buenas tardes, jóvenes. Un gusto estar otra vez con ustedes de esta forma virtual. Mi nombre es María Fajardo, profesora del área de Ciencias Sociales. En esta ocasión vamos a poder, pues, darles a ustedes tus clases online. Casi la mitad de alumnos ya me conocen, saben cómo es mi enseñanza de trabajo. Para los alumnos nuevos, Caraballo, bienvenidos. Vamos a empezar a interactuar, pues, ahora un poquito más, por lo mismo de que estamos viviendo, pues, esta pandemia del coronavirus. Pero será motivo para conocernos, pero motivo para poder entablar una buena comunicación vía virtual. Así que, jóvenes, vamos a dar inicio a las clases virtuales de ciencias sociales de primero y secundaria. Para nosotros empezar a hablar de las clases virtuales de ciencias sociales, primero vamos a tener que ver lo siguiente. Las siguientes indicaciones. Durante la clase en vivo, evitar comunicarse vía celular con nosotros, con los docentes, porque pues estamos con ustedes tomándoles atención. Dos, las diapositivas ya se te enviaron con un día de anticipación para que puedas tú, obviamente, chequearlas, y en el momento que ahorita yo voy a explicar, pues tú ya estés al tanto de todo lo que vamos a hacer. Número tres, voy a pedir encarecidamente a los chicos que están ingresando el chat en vivo, porque esta vez está funcionando, que tomen atención, que por favor evítense estar pues tratando de inquietar a otros jóvenes, porque si no, no nos vamos a llegar a entender y no vamos a llegar a explicar la clase como debe ser. ¿Ok? Quiero que por favor tomen atención y los que son nuevos sepan muy bien de lo que estoy hablando y si no, para hacer las preguntas necesarias al final de la clase, que van a ser unas 5 preguntas. ¿Ok? Yo voy a estar viendo todo lo que ustedes están colocando en el chat. ¿Ok? La asesoría se atenderá otras dudas que queden pues con las actividades que pude haber dejado yo, que ustedes no les haya quedado en el tintero, como se dice, en la nube, para yo poder responderlo. Ya está, obviamente, programada esa asesoría para el día de mañana. Revisa tu NetNinca. En tu NetNinca se encuentra el URL y se encuentra también el IT y la contraseña para que tú puedas ingresar. Así que por esa parte, si hay algunas dudas, mañana también podemos resolverlas. Pido a Dios que todos ustedes en verdad estén tranquilos en casa, cuidándose entre ustedes, porque esto que estamos viviendo es una prueba más para el ser humano y su evolución, que es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué cosa quiero llegar yo contigo por este tema? ¿Qué cosa quiero lograr? Primero, construir interpretaciones históricas, que tú conozcas la historia y sepas tú cómo fueron las cosas y cómo sucedieron y saques tu criterio. Identificar el contexto histórico de por qué se produjeron las cosas con las fuentes primarias. Ojo, fuentes primarias. Ya nosotros hemos hablado de fuentes primarias, fuentes secundarias, ¿se acuerdan, no? También hemos hablado de otra forma de catalogar lo que es fuentes materiales, fuentes audiovisuales, fuentes escritas, fuentes orales. Y sobre todo quiero que encuentres y establezca la distancia temporal entre lo que tú vives ahora y lo que se vivió hace tiempo, ¿correcto? Eso es lo que yo quiero lograr. ¿Que lo vamos a lograr? Por supuesto que sí, ¿ok? Ojo, para todos los que se están conectando en este momento, las diapositivas no se copian. Si por ahí por el chat están poniendo, las diapositivas se copian, no se copian, ¿ok? Quiero que atiendas, que obviamente atiendas todo lo que te voy a decir, y al final vas a resolver las preguntas que están en tu blog de ciencias sociales, ¿ok? Atención. Entonces, con más preámbulos, vamos con el título, La evolución del hombre. El reforzamiento pasado hemos hablado sobre el origen de la vida o el origen también del hombre. Hay dos teorías, creo que te debes acordar, la creacionista y la evolucionista. La creacionista nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿correcto? Y la otra teoría es la evolucionista, donde rescatamos a dos grandes estudiosos científicos, como lo fue Lamarck y Darwin. Lamarck dice la ley del uso y el desuso, que se fortalecían ciertas características del ser humano porque necesitaba, pues obviamente, necesitaba influir eso bastante sus características de sus necesidades,
Y entonces eso hacía posible que el hombre, pues obviamente, evolucionara, ¿no? Y otra cosa que dijo Darwin fue, obviamente, la adaptación. El hombre necesitaba adaptarse a su medio ambiente, y por adaptarse a su medio ambiente es que sufrió ciertos cambios, ¿ok? El origen de las especies. Muy bien, mis queridos jóvenes. Entonces, una vez dicho esto, las dos teorías, vamos a entrar ahora en sí al caso de la evolución del ser humano. Ustedes están pudiendo observar la figura y están viendo ustedes, obviamente, esto sucedió hace años, en tiempos prolongados, para llegar a lo que somos ahora. Pero, ¿qué hizo posible todo esto y cómo se llama? En primer lugar, sabemos que es un proceso, ¿correcto? Hasta ahí va acá. Y que este proceso de evolución se le llama hominización. ¿Y qué es la hominización? Es el resultado, ojo, es el resultado de un proceso de adaptación, donde el hombre sufrió diversos cambios, ¿ok? Los cambios que ahora vamos a ver poco a poco, ¿correcto? Entonces, se dice que la hominización fue el proceso de la evolución de los homínidos. ¿Qué son los homínidos? Correcto. Los homínidos son los primates que caminan de dos pies. Y así se nos considera a nosotros, porque caminamos de dos pies. ¿Ok? Y que nosotros mantenemos una evolución sociocultural y biológica. A lo que refieren con sociocultural es esa comunicación que existe entre los humanos. ¿Ok? Y es la transformación, pues, de los primeros homínidos que había. África dicen que es la cuna de la humanidad. ¿Por qué dicen que África es la cuna de la humanidad? Simplemente porque hay una región que brindó bastante aporte, que es el Valle del Rift. Lo puedes ver acá establecido en África. El Valle del Rift es una falla geológica, ¿ok? Una falla geológica que se encuentra entre Etiopía y Tanzania, ahí por África Oriental, ¿ok? Está formada hace 10 millones de años. ¿Ya? Y se dio origen ahí la sábana africana. ¿Y por qué es importante esto? Porque ahí se dio la lucha por la supervivencia entre todos los seres antropomorfos, me estoy hablando de los homínidos en su desarrollo, y es ahí donde se encuentran más restos y vestigios. ¿Ok? Esto, por ejemplo, es una imagen de la sábana africana, que pues era surgida por la aparición del Valle del Rift, que ahora pues es obviamente un bioma muy conocido. ¿Ok? Vamos a ver los cambios que permitieron la evolución. ¿Qué cambios ayudaron a la evolución del hombre? Nosotros tenemos ciertas características que nos hacen diferentes a los animales. ¿Ok? Saludos a Jonier Flores y Daniel de la Cruz. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Ok? ¿Qué cambios hizo posible la evolución del hombre? Muy bien. Primero, lo que nos hace diferente. Estás mirando la figura y ya estás sabiendo cuál es. A eso se le llama bipedismo. Ah, ¿mis qué? Bipedismo, correcto. Utilizar las dos extremidades para caminar. Ya no utilizar, obviamente, como lo hacen los primates, las cuatro patas, sino ya solamente se movilizan en dos. Dejar libre las manos. ¿Mis? ¿Por qué dejan libre las manos? ¿Por qué? Porque así van a poder alcanzar otras cosas mejor. ¿Ok? Siguiente. Después, otro cambio que se da es la mano. Fíjate bien. La mano de un chimpancé y la mano de un humano. ¿Dónde encuentras la diferencia? En esto, ¿correcto? En esto. ¿Cómo se llama eso? El desarrollo del dedo pulgar oponible, que gracias a esto se puede manipular. ¿Qué se puede manipular? Los objetos, como por ejemplo, sin esto no podías agarrar bien un lápiz, no podrías agarrar tu tenedor, las chicas no pueden utilizar y los jóvenes también su peine para peinarse, porque esto lo hace más factible. Cuando haces tus actividades integradoras en el aula, empiezas a utilizar pues obviamente toda la manualidad. ¿Por qué? Porque tus manos hacen posible y crean cosas nuevas. Y eso se debe al desarrollo del dedo pulgar oponible. Obviamente, ya tu inteligencia, que ahorita lo vamos a ver también, que es un desarrollo. ¿Ves? Hablando justo de la inteligencia. La capacidad craneana aumenta. Fíjate en la figura cómo es que aumenta desde el Australopithecus, que es un resto humano que vamos a ver dentro de la evolución, hasta el Homo sapiens sapiens, hasta la actualidad. Desarrolla el sistema nervioso y el cerebro. ¿Por qué es esto? Dicen que cuando los humanos empezaron a consumir carne cocida, entonces empezaron a haber más proteínas y esto hizo el crecimiento de la capacidad craneal.
Y pues lo que nos hace diferentes a todos los animales, que es único en nosotros, es la articulación del lenguaje, la modificación de las vías respiratorias que facilitaron el habla. Como ahorita, ¿ves? Me estoy comunicando contigo, estoy utilizando la comunicación mediante el habla. Estos son los cuatro cambios que permitieron diferenciar del primate, ¿ok?, al homínido. Vamos a ver la taxonomía del ser humano moderno. Si tú te estás fijando en la figura que te estoy mostrando, nosotros pertenecemos a la misma familia de todos los primates, ¿ok? Y estamos considerados dentro de los homínidos. ¿Por qué? Porque simplemente de ahí nace como se dice, de ahí nace todo nuestra existencia nace de esa rama. Nosotros somos familia de los orangutanes, de los gorilas, de los chimpancés. Pero la taxonomía te da una clasificación específica. Vamos a verla. Primero, pertenecemos al reino de los animales, ¿correcto? El filum cordado. Mis, ¿qué es el filum cordado? Bueno, yo creo que los de CTA acá se están dando la buena vía porque dicen, ah, claro, pues mis, los cordados, pues obviamente que lo sé. Por supuesto, los cordados significan que tienen columna vertebral, ¿ok? Y la clase de los mamíferos, orden primate, pero acá va la diferencia, la familia de los homínidos. ¿Ok? Listo. El género Homo y la especie Sapiens. Esa es la taxonomía del ser humano moderno, nosotros. Pero para llegar a esto, vamos a ver cuál ha sido su evolución. Dice que la aparición del hombre se dio poco a poco hace más de 2.5 millones de años. Y los homínidos fueron los que hicieron posible esto. ¿Correcto? Puedes ver en el mapa que tú ves a continuación, el mapa en el cual se ve cuál fue la expansión que se dio obviamente, de estos primeros restos fósiles que se encontraron en varios lugares y se puede ver cómo fue que se expandieron a través de obviamente ahorita de Europa, Asia y África, porque después ya se dio lo que tú conoces como la llegada del hombre a América, ¿ok? Acá podemos ver otro mapa de la distribución exacta de los restos que vamos a ver. Los más importantes vamos a ver porque yo quiero que como tú eres un alumno de primero y secundaria, conozcas lo más importante, ¿ok? Lo más básico. Como por ejemplo el Homo neandertal, el Homo habilis, el Australopithecus, el Homo erectus que tuve en Pekín y en Java, ¿ok? Esos son los restos. Si tú te ves, la mayoría de ellos están más en África y de África van evolucionando. Ahora vamos con primero, los prehomínidos. ¿Qué son los prehomínidos? Acá vamos a empezar a hablar sobre este resto fósil que se encontró, que dicen algunos que es el eslabón perdido. ¿A qué se le denomina eslabón perdido? Lo que pasa, jóvenes, es que dice que, como tú ya hemos estado viendo, nosotros pertenecemos a la familia de los primates, pero ¿dónde y en qué momento nos diferenciamos de los primates? Dice que este de acá, este resto, fue el primero que es el posible ancestro entre el homínido y el primate, es el que dio. Vamos con las preguntas primero al final. Entonces, este de acá es el posible ancestro que se dio, ¿ok? Ese primate que se transformó en un homínido. Ese es el Ptomai Sahelanthropus chadensis. Este es, como dice, el eslabón entre el simio y los homínidos. El nombre Ptomai significa esperanza de vida y se encontró, obviamente, en el Chad, que se encuentra en África, ¿ok? En África, en el desierto de Chad. De ahí pasamos a los Australopithecus, ¿ok? Entre los Australopithecus, el primero que se le conoce o el más conocido es el Australopithecus anamensis. Anamensis. ¿Por qué es importante este Australopithecus anamensis? Porque fue el primer Australopithecus que pues, se encontraron los restos en buen estado, como lo puedes ver tú en la parte superior. Y anam significa lago. ¿Por qué le pusieron eso? Porque se encontró en el lago de Turkana, en Kenia. Por eso le pusieron anamensis, porque se encontró junto a un lago.
Dicen que es más o menos de una antigüedad de 4.2 a 3.9 millones de años. Cuando nosotros estamos hablando de los primeros homínidos, tenemos que darnos cuenta de que no podemos dar fechas exactas, sino solamente aproximaciones, ¿ok? Aproximaciones, porque no hemos estado en el lugar, no hemos estado en el momento, entonces no podemos dar unos años exactos, pero sí podemos dar aproximaciones, porque hay estudios que hacen posible esto. Después sigue el más famoso de todos, el Australopithecus afarensis. Como puedes ver ahí en la parte izquierda, en mi caso, puedes ver los restos de nuestra querida Lucy. Dicen que fue el resto, obviamente, como tú has podido ver, más que se encontraron mayores vestigios, ¿me entiendes? Más completo. Dice que era pues el sexo femenino, delgada, y gracia, o sea, y esto se encontró en África Oriental. Se dicen que por Etiopía y Tanzania, ¿ok? Ahí está. Los ancestros de género Homo. Se dice que Lucy, que es una Australopithecus afarensis, la especie afarensis, fue el ancestro de Homo, significa los ancestros de los actuales homínidos, ¿ok? Y dice que tiene un tiempo de 3.9 a 3 millones de años obviamente catalogando el presente. Y se le llamó Lucy porque dice que los descubridores, en este caso, eran muy, les gustaba mucho la canción de los Beatles. Y pues por eso le pusieron Lucy, por el nombre de una canción. Pasamos al género Homo. El género Homo está dividido en ciertos homos principales. Por ejemplo, acá tienes al Homo habilis. ¿Por qué le pusieron Homo habilis? Porque fue habilidoso. ¿Habilidoso con qué? Empezó a utilizar ya sus manos de una forma habilidosa para las armas de piedra. Hacían armas de piedra. Se encontró este resto en África, ¿ok? Y dice que estuvo de 3 a 2.2 millones de años. Pues obviamente más o menos se data en ese tiempo, y su capacidad craneal fue de 670 centímetros cúbicos. Ojo, está creciendo la capacidad craneal. Y eran carroñeros, porque recién estaban empezando a hacer sus propias armas, obviamente armas de piedra, ¿ok? Con las cuales pues podían ya hacer una casa un poco rudimentaria. Entonces ya acá ya está empezando a pensar un poco la persona, ¿por qué? Porque pues porque está armando sus ciertas armas para poder obviamente defenderse del medio que le rodea. ¿Ok? De ahí seguimos con el Homo erectus. El Homo erectus dice que se encuentra fuera de África, como te acuerdas que viste el mapa, ¿ok? Se dice que en un tiempo de 1.8 millones de años a 300 millones se estuvieron estos restos aquí. Los restos que se encontraron fueron del hombre de Pekín y el hombre de Java, ¿ok? Y su capacidad craneal viene a ser ya más, mira, estamos subiendo de 800 a 1200 centímetros cúbicos. ¿Okay? Y descubre el fuego. ¿Por qué es importante que descubran el fuego, mis queridos jóvenes? Es porque cuando ya descubren el fuego, se van a poder ellos, obviamente, proteger del frío, y otra cosa más, van a poder cocinar sus alimentos. ¿Ok? Y este Homo erectus va a caminar más erguido, ya no tan encorvado, sino ya más erguido. Por eso también su nombre, Homo erectus. Continuamos. Vamos a pasar al Homo sapiens, que algunos lo conocen también como el Homo neanderthalensis, ¿ok? El Homo sapiens es también conocido como el Homo neanderthalensis. Este resto se encontró en Alemania, ¿ok? En Alemania, y dice que fue hace 250.000 a 30.000 años que se encontró estos restos, ¿ok? Ahora, obviamente que el resto se le dice Homo neanderthalensis, y su capacidad craneal ya es de 1.100 centímetros cúbicos. El cerebro está creciendo y por ende también vamos a ver que razonan más. Tú estás viendo la figura, algo muy común, están enterrando a sus muertos. Eso significa de que ya va viendo qué cosa, una mejor lógica, un mejor pensamiento. Y al enterrar a sus muertos van a hacer ofrendas. Y al darse cuenta de su medio ambiente y de ver, ya se va protegiendo y va usando pieles y habita en cavernas. Ahora, jóvenes,
Este se dice que fue la especie más inteligente y que convivió con el Homo sapiens sapiens, o sea, con nosotros, con el género de nosotros actuales, pero que dice de que ellos no pudieron adaptarse tanto al ambiente. Mira, entonces, ¿cómo es eso? ¿Fueron inteligentes? Sí, supieron un poco más, pero no pudieron adaptarse tanto como lo hicieron el Homo sapiens sapiens, que es el hombre actual, que somos nosotros. Que es el primer vestigio el más antiguo del Homo sapiens sapiens se encontró en Francia. ¿Okay? Y se dice que su capacidad craneal está dentro de los 100.000 a 1.400 centímetros cúbicos, ¿okay? La capacidad craneal. Y el resto se le llamó, como se encontró en Francia, el hombre de Cro-Magnon. ¿Okay? Se dedicó a la agricultura, a toda la ganadería, a todo lo básico, ¿me entiendes? A la economía básica, porque ya se dio cuenta de que, pues, obviamente, forjando todo esto, iba a haber un mejor porvenir para todo lo que era su grupo de especie, ¿no? Y desarrolló el lenguaje, o sea, la comunicación. Muy básica, pero la hizo posible. ¿Ok? Ok, hasta aquí terminamos. Preguntas. Tengo una pregunta acá que me dice, Miss, ¿qué es un mono de antiguo mundo? ¿Qué es un mono de antiguo mundo? Te referirás seguro al homínido, a eso te estarás refiriendo. El homínido es la persona, no, bueno, es el primate que camina de dos pies y que fueron los primeros hallazgos que hubieron sobre la evolución del hombre actual. ¿Más preguntas, chicos? ¿Más preguntas? Bueno, mientras me pasan las preguntas, estoy pidiendo a Dios que todos ustedes estén protegiendo en casa por esta pandemia del coronavirus. Eso también es parte de la evolución, jóvenes, del ser humano, adaptarse a los nuevos cambios, adaptarse a las medidas que vivimos hoy en día. Por ejemplo, el humano también ha pasado por diferentes casos en los cuales ha tenido que sobresalir, adaptarse y especializarse en ciertas cosas para poder mitigar obviamente su existencia y poder sobresalir. Jóvenes, lo importante es que seas conscientes, como nosotros somos gente racional, como ya hemos visto en la evolución, somos las personas que hemos desarrollado, entonces es importante de que tú tomes en cuenta esto y te protejas y mantengas aislamiento para que después todos podamos vernos. Otra pregunta, Miss, ¿qué especie dominó más el fuego? El Homo erectus. El Homo erectus, ¿cómo lo desarrolló? O sea, lo descubrió y de ahí lo desarrolló. Después de ahí para adelante, ya todos, pues, el Homo sapiens sapiens hoy en día, que pues, ya ahora lo manejamos de diferente forma ya. Otras preguntas. ¿Qué era bipedismo? Cuando puedes caminar de dos, bueno, en este caso, en ese tiempo se decía de dos patas, porque todavía estábamos hablando de una evolución de un primate a un humano, así que decía que cuando podías caminar de dos patas, el bipedismo. ¿Qué pasaría si los sapiens, si hubiera pasado? La lucha por la supervivencia y la adaptación, hubiera habido dos caminos, o uno, nos fusionábamos como especie, o una prevalecía la otra, como lo sucedió como el Homo sapiens, pues. Otra pregunta. Bueno, seguirán llegando. Otra cosa que te quiero decir, mi querido joven, es de que en este momento de pandemia, yo sé que tú ahorita debes estar aburrido en tu casa, debes estar, pues, obviamente queriendo interactuar más, y esto es una forma de interactuar contigo, es una forma de que me entiendas más. Si hubiera algo que no hayas entendido de la actividad que tú tienes en el cuaderno, tienes la asesoría también para poder hablar contigo. ¿Okay? En la asesoría vamos a poder responder preguntas que pues obviamente te han quedado no claras. Pero hasta acá yo creo que estamos entendiendo. Si no hubiera algo que se entienda, pues pregúnteme para yo poder ahorita responderle con la brevedad posible. Saludos a todos los de Caraballo, que son los alumnos nuevos. Muchos saludos, chicos. Espero que pues me estén entendiendo. Y que sobre todo tengo todas las ganas de enseñarles a todos ustedes. Y a mis chicos de ProLima, ya me están viendo, ya nos veremos muy pronto. ¿Ok? ¿Chicos? ¿Qué pasaría si los australopitecos hubieran existido?
¿Qué pasaría si los australopitecos no hubieran existido? Entonces no estaríamos hablando de una evolución, ¿me entiendes? Creo que entendemos de que cada cosa tiene sus etapas y sus fases. El Australopithecus fue parte importante de la evolución del hombre porque fue un ancestro del hombre actual, del Homo. Entonces, si no hubiese existido el Australopithecus, no hubiese existido la clase actual o el género actual del Homo. ¿Ok? Importante es eso. ¿Ok? Entonces, mis queridos jóvenes, espero que te haya quedado claro esto de la evolución del hombre. El hombre siempre para, como se dice, evolucionando y adaptándose. ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿Ok? Nos estamos, le decimos, la especie más aguerrida que puede sobresalir. ¿Ok? Esa es la especie, pues obviamente somos la especie dominante. ¿Ok? Okay. Jóvenes, un gusto haber estado en esta clase con ustedes. Espero les haya gustado. Haremos todo lo posible para seguir comunicándonos. Me dio gusto por este medio de que me vean y sepan que estoy con ustedes, que estoy pendiente de ustedes y de que todo esto va a pasar y que muy pronto nos vamos a ver. Hasta luego, jóvenes. Cuídense mucho.